Sí, Sandra, hay una historia realmente increíble porque una banda de bolivianos se infiltraba en micros de tours, de jubilados, de turistas o directamente micros de larga distancia que viajaban desde la zona de Orán hacia la ciudad de Buenos Aires. Lo detuvo la Gendarmería Nacional, son 6 bolivianos, 3 eran familiares, un padre y 2 hijos. Se adosaban al cuerpo los paquetes de cocaína, en este caso lo van a ver claramente en las fotografías, tenían 9 kilos de cocaína de máxima pureza y estaban en un contingente de más de 52 personas viajando en un micro de larga distancia para no ser detectados. Los detuvo la Gendarmería Nacional en la zona de la Ruta Nacional número 16, a la altura del kilómetro 448, el Monte Quemado, en la zona de Santiago del Estero. Empezaron a revisar el micro y la sorpresa fue cuando les hicieron sacarse la ropa de abrigo, los pulóveres, los buzos y las camperas, y se dieron cuenta que tenían una especie de cinturón hecho con cintas de color negro, y ahí tenían adherida la cocaína de máxima pureza que venía hacia la ciudad de Buenos Aires. Los peritos de gendarmería determinaron que en realidad eran fajas elásticas que las venían utilizando desde hacía tiempo y que habían encontrado esta metodología para no ser detectado, viajar justamente en los tours de jubilados y de turistas y pasar por varias provincias argentinas.